Almas del Fitness, soy Chisco Serra, entrenador personal y coach online. Hoy os traigo un nuevo vídeo informativo donde hablo de farmacología, pero en ningún momento estoy recomendando ningún fármaco, sino que lo que hago es ofrecer información sobre ellos. Y concretamente, en este caso, voy a hablaros de los diferentes tipos de testosterona y cuál es el motivo o la razón de utilizar un tipo u otro a nivel médico. Muy importante, antes de nada, no confundir lo que es la testosterona con otro tipo de anabolizantes que son derivados de las testosteronas, como por ejemplo puedan ser la oxandrolona, la oximetolona, la trenbolona, la dromostanolona, la metenolona, etc. No son lo mismo, no actúan igual y no son además las opciones para una terapia de reemplazo cuando tenemos un déficit de testosterona. Esta es la razón principal por la cual se debe administrar la hormona madre para este tipo de terapias, es decir, la hormona testosterona. Basándonos entonces en lo que es el TRT, en la terapia de reemplazo, tenemos diferentes opciones. Y estas opciones irán en función del uso y de la vida media que tenga cada tipo de éster de testosterona. En primer lugar, y partiendo por la duración más larga, más a largo plazo, tendríamos el undecanoato de testosterona. Su nombre comercial en una farmacia española sería el Reandrol, y el formato del Reandrol viene en una sola ampolla de 1000 miligramos. Habéis escuchado bien, 1000 miligramos de testosterona en una sola ampolla. Lógicamente es un formato inyectable intramuscular y es de acción muy lenta. La duración del undecanoato es entre 12-14 semanas. Por eso se administra de esta manera en una cantidad tan alta, es decir, estamos hablando de 1000 miligramos, pero 1000 miligramos que durarán teóricamente, y ahora veremos que eso es la teoría, entre 12 y 14 semanas. ¿Qué ocurre? Que en muchos casos, por desgracia, este tipo de testosterona deja de actuar quizás a la cuarta, a la quinta o a la sexta semana. Eso lo podemos ver con una analítica. Y esto ocurre porque muchas veces un médico, vuestro urólogo, vuestro endocrino, no puede controlar cómo va a actuar el cuerpo y cuáles van a ser las concentraciones de testosterona en plasma. Y no controlan esas subidas y esas bajadas. De hecho, esto puede ocurrir en cualquier versión de una testosterona inyectable, pero en este caso del Reandrol, del undecanoato de testosterona, al ser la acción más larga y prolongada, ese efecto se puede ver todavía más, de una forma más mermada. Por esa razón, por todo lo que os estoy contando, a día de hoy el Reandrol es el menos recomendado a nivel médico de todos los tipos de ésteres de testosterona. Además, curiosamente, el undecanoato de testosterona también existía en una versión oral. Pero la versión oral, que además yo recuerdo haberla comprado directamente en la farmacia cuando existía y cuando era legal comprarlo sin ningún tipo de receta, su nombre comercial era Andriol, creo que ya no existe, ya no se comercializa, y de hecho ocurría lo contrario, era el formato oral, como os digo, y la duración de cada píldora de Andriol era solo de unas 4 o 6 horas. Y eso hacía que no fuera viable su utilización. Entonces dejó de comercializarse y que yo sepa, ya no existe en el mercado. Quizás exista en el mercado negro, no lo sé, pero no en el mercado legalizado. Luego, en segundo lugar, tenemos el enantato y el cipionato. Son dos ésteres, pero que son bastante similares en cuanto a efectos y en cuanto a duración dentro del organismo. Ambos ésteres, el enantato y el cipionato de testosterona, son también inyectables y se comercializan en el formato de 250 miligramos. Concretamente, el enantato de testosterona vendría con el nombre de testovirón de pot y el cipionato de testosterona vendría con el nombre comercial de testes elmu o testes prolongatum, dependiendo del laboratorio. Este formato de 250 miligramos se administra a nivel médico cada 14 o 21 días, en función del paciente y de lo que vuestro médico os paute. Curiosamente, el cipionato, además de los 150 miligramos, también se comercializa en la dosis de 100 miligramos. ¿Por qué? Un poquito por lo que comentábamos al principio con el undecanoato, que muchas veces el médico no puede controlar
los niveles, las subidas y bajadas de testosterona en plasma. Con lo cual, a veces, el utilizar la versión de 250 miligramos cada 14 o cada 21 días no da un control perfecto de la estabilidad de la testosterona. Y una fórmula o una forma de solventar ese problema sería, en lugar de administrar los 250 miligramos de una sola vez, administrarlos en dos veces. Por eso se hace el formato de 100 miligramos y 100 miligramos. Lógicamente, si hablamos de 100 miligramos, en lugar de 14-21 días, pues se tomaría cada 7 o 8 días. Y luego, en tercer lugar, tendríamos el propionato de testosterona, también inyectable, y se comercializa bajo el nombre de también de Testes, igual que el Testes Prolongatum, pero en este caso no sería Prolongatum, porque en lugar de cipionato es propionato, que es un éster más rápido, y el formato es de 25 miligramos. ¿Por qué de 25 miligramos? Muy fácil, porque el propionato tiene una vida media de 48 horas. Eso hace que tenga que administrarse a días alternos. Y por eso, de hecho yo lo tengo pautado por la Seguridad Social, las cajas de testes de propionato vienen en 4 ampollitas de 25 miligramos para administrar los 100 miligramos que serían necesarios para un TRT, pero tomándolos, en lugar de tomarlos cada semana, tomándolos a días alternos. Y luego, dentro de los inyectables, habría otro formato que su nombre comercial es Sustanon. Era Sustanon cuando se vendía en España, ya se ha dejado de comercializar, pero se comercializa, creo, todavía en Portugal. Hablamos de comercialización legal en la farmacia, ¿eh? No os hablo de mercado negro, bajo el nombre de Sustenon. O sea, en español sería Sustanon y en portugués sería Sustenon. Y siguen siendo 250 miligramos, pero curiosamente es una mezcla de 4 testosteronas. Es decir, no es un éster, sino que es testosterona, lógicamente todo es lo mismo, pero 4 ésteres diferentes. Eso hace que esos 4 ésteres, es decir, una misma ampolla, una vez se administra, pues haga su trabajo en función de que cada éster actúe a una velocidad u otra. Habíamos hablado, por ejemplo, que el cipionato y el enantato eran más lentos que el propionato, entonces el Sustanon tiene 4 testosteronas. Y estas 4 testosteronas concretamente son el decanoato de testosterona, el isocaprato de testosterona, el fenilpropionato de testosterona y, en último lugar y en menor concentración, el propionato de testosterona. Como os digo, el inconveniente es que ya ha dejado de comercializarse en España, con lo cual, pues habría, en caso de que un médico os lo recetara, habría que conseguirlo por otra vía. Pero ahora sí, me veo obligado a comentarlo para que sepáis que también existe ese formato con 4 ésteres en una misma dosis. Estos serían los formatos inyectables de la testosterona. Y luego nos encontramos, en último lugar, en los formatos gel. Y dentro de los geles tenemos dos tipos. Por un lado tenemos los geles hidroalcohólicos, como por ejemplo uno de los nombres comerciales en una farmacia sería el Testogel, que tiene un pequeño inconveniente y es que muchísimas veces a los pacientes no les funciona. Es decir, el médico normalmente, si vais a un endocrino, os hace unas pruebas y ve que tenéis los niveles bajos o muy bajos de testosterona, quizás antes de empezar con una versión inyectable empiece con la versión en gel. Pero concretamente con este tipo de gel hidroalcohólico a veces funciona los primeros días, funciona la primera semana, pero rápidamente pierde efectividad. Y esa es la razón que yo me he encontrado con clientes míos que han ido a su médico y el médico les ha dado este formato y no ha acabado de funcionar. Y luego por otra parte tenemos otro formato de gel que en lugar de ser gel hidroalcohólico sería gel en suspensión. Este gel en suspensión sí que tiene una serie de ventajas. Y es que tiene una vida media de 9-10 horas. Y ahora os explico por qué eso puede ser una ventaja. Puede ser una ventaja porque al tener esa duración simula de alguna manera la propia liberación de testosterona natural por parte del cuerpo. No estoy diciendo que sea lo mismo, pero sí que de alguna manera simula el ciclo de liberación de testosterona por parte de un hombre adulto, en este caso, en condiciones normales. Eso hace que no tengamos testosterona durante todo el día, sino que tenga una duración y luego, de alguna manera, ayude
a despertar nuestro propio sistema para que el cuerpo también pueda secretar testosterona de forma endógena, de forma propia. ¿Por qué? Porque, como decía, una de las ventajas es que este tipo de gel no inhibe el eje hipotalámico hipofisiario, es decir, lo que conocemos como eje hormonal, y trabaja en el circuito fisiológico propio del cuerpo humano. Eso hace, amigos, que durante la noche el cuerpo secrete LH y FSH, que son las hormonas necesarias que el cuerpo necesita secretar para que tengamos una funcionalidad de nuestra propia testosterona. Y de este modo no se inhibe, repito, el eje hipotalámico hipofisiario. Además, este tipo de gel en suspensión también es ideal para las mujeres que necesitan una terapia de reemplazo, que hay muchísimos casos de mujeres que ya sea por enfermedad o por accidente o, por ejemplo, por menopausia, que necesitan una terapia de reemplazo, y en esos casos nunca, o yo no conozco casos de que un endocrino recomiende testosterona inyectable o las testosteronas inyectables que hemos comentado, sino que sería mucho más lógico recomendar este tipo de gel. Lógicamente, en el caso de las mujeres, la dosis recomendada es muy inferior a la dosis que utilizaría un hombre. Para que os hagáis una idea, es 25 veces menor a la dosis de un hombre. Pero eso es por lógica, por el funcionamiento del sistema hormonal y por la cantidad de testosterona, en este caso, que necesita una mujer. Esto ha sido, amigos, un poco el resumen para que entendáis los diferentes tipos de testosterona, que la testosterona es la hormona madre y que dentro de la hormona madre existen diferentes ésteres que hacen que actúe de una forma u otra y tenga una durabilidad y una vida media dentro del organismo. Y por esa razón se utilice un formato o se utilice otro. Pero luego, para finalizar, también quiero hacer hincapié en algo muy importante, y es que, aparte, si lo que queremos es hacer una terapia de reemplazo al margen de la utilización de testosterona programada por nuestro especialista, es sumamente importante, y eso sería la primera recomendación, la digo al final porque si no nos perdemos, pero hubiese sido la primera recomendación, es cuidar la alimentación, porque, por ejemplo, la obesidad es uno de los mayores casos, o tiene una gran incidencia sobre el sistema hormonal. Y de hecho, muchísimas veces cuando se padece obesidad tenemos problemas de liberación de testosterona. Con lo cual, antes de empezar una terapia de reemplazo, sería muy interesante revisar los hábitos alimenticios, introducir actividad deportiva del tipo que sea. Yo recomiendo las pesas, porque las pesas sí que además ayudan a una liberación de testosterona endógena. Y si a partir de aquí, con la nutrición y con el deporte, ahora sí, el sistema endocrino no se pone en marcha, no se activa o no es suficiente, entonces sí que tendríamos todas estas opciones que os he comentado. Tanto los formatos inyectables como los formatos en geles. Así que nada, amigos, espero que haya quedado más o menos claro este tema de los diferentes tipos de testosterona. Si tenéis alguna duda, ya sabéis que tenéis la posibilidad de hacerlas a través de la caja de preguntas que siempre respondo a todas vuestras dudas. Y espero que el vídeo os haya sido de ayuda, al menos para entender un poquito cómo funcionan estos diferentes formatos. Un fortísimo abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.